Y bueno, lo que estamos haciendo ahora, como venimos haciendo habitualmente, es la exhibición de esta raza. José María Manchado, hoy aquí en el arranque de lo que es esta quinta edición de las Jornadas de la Vaca Serrana en La Barrosa de Abejar. ¿Qué tal, José María, Chema? Pues bien, buenos días. Como dices tú, sí, ya la quinta jornada es que llevamos haciendo con la Vaca Serrana y bueno, pues otro añito más, a ver, reivindicando nuestro producto, nuestra raza y lo que hacían los animales. Además estamos asentando un programa que arranca con lo que es la exhibición y culmina con la gastronomía, ¿no? Como no podía ser de otra manera, ¿no? Sí, lo que venimos haciendo, que hagan exhibición los animales de lo que realmente era su función cuando tenía el tiempo de auge esta raza, que era pues la carga de la madera, el arrastre de troncos. Y luego ya cuando culminemos con la exhibición, pues degustaremos su carne. La carne de estos animales que es excepcional y la degustaremos aquí en La Barrosa. Muy bien. Este año, un año especial, porque aparte de lo que es la degustación de la vaca serrana, la carne de la vaca serrana, vamos a degustar el buey también, ¿no? Que con mucho mimo habéis estado criando, ¿no, Chema? Pues exactamente, Chusja, que es un animal... Ya lo hemos comentado alguna vez que bueno, pues es la élite de las carnes, la carne de buey y más de estos animales. Son carnes que son costosas porque bueno, pues hay que darles un tiempo a los animales hasta que se puede llegar a consumir el buey. Se cuida con mucho mimo, con mucho cariño para que rinda lo mejor posible. Y bueno, pues este año va a ser la primera vez que hemos podido sacrificar un buey para degustarlo. Esperemos que salga todo bien. De momento, lo que vamos viendo en la canal que hemos matado, o sea, el animal ya una vez sacrificado, cómo ha ido saliendo y eso, estamos muy contentos y esperemos que salga todo excepcional, porque bueno, no puede ser de otra manera con esta raza. En la presentación que se hizo de las jornadas insistió mucho en el malestar que hay en el sector por la falta de mataderos, ¿no? No sé si ¿qué solución podemos encontrar a esto, Chema? Pues es un poquito complicado porque al final los mataderos, pues claro, no depende del ganadero como tal. Sí que lo demandamos porque demandamos que haya un sitio donde podamos sacrificar nuestros animales, que no sea desplazarnos muchos kilómetros. Y en Soria pues realmente hemos conseguido a lo largo del año pasado y este año sacrificarnos en Minuesa gracias a Carnicerías Medrano, pero si no fuera por eso pues sería muy complicado. Y en el caso del buey es verdad que lo hemos tenido que sacrificar fuera porque bueno, no reunía las condiciones para sacrificar un animal de estas condiciones y hemos tenido que matarlo fuera. A ver si las autoridades, la administración nos oye y bueno, pues se puede conseguir un matadero un poco, por decirlo así, municipal para por lo menos la provincia. Siempre hacemos un llamamiento para que la gente que nos está viendo, escuchando, quien sigue Tu Voz en Pinares, pues que consuma la carne de la vaca serrana, que es una carne buena, ¿no? Que es una carne además pues con muchas posibilidades, ¿sí? Pues eso es lo que queremos demostrar, que bueno, que aparte de lo que hacían estos animales de trabajo, tiene una carne excepcional. Siempre hemos dicho la problemática de la raza, que no son los grandes rendimientos, pero sí reivindicamos esa calidad y bueno, pues hacer un llamamiento a la gente que venga a las jornadas y luego fuera de las jornadas. Si demanda esta carne, vamos a potenciar el seguir teniendo animales, el seguir criando animales de estos y bueno, pues conseguir conservar la raza. Muy bien, Chema, pues te deseamos lo mejor, ¿eh? Que estas jornadas vuelvan a ser todo un éxito como han sido las anteriores, ¿eh? Y que esos objetivos que nos marcamos pues se puedan ver cumplidos también, ¿eh? Vale, pues ojalá que sea así. Gracias también a vosotros porque al final, bueno, pues difundís todo esto a donde llegue y
se hace llegar y verlo la gente, bueno, pues que se está luchando un poquito por seguir manteniendo esto, reivindicando, y bueno, lo intentaremos mientras podamos. El esfuerzo de José María Manchado y otros ganaderos que han apostado por esta raza serrana y esa gran iniciativa del Hotel La Barrosa de ponerla a disposición también del público. Esos logros que no se tienen que acabar. Como la Junta de Güeyes sigue trayendo la madera para cargarla en el carro hasta arriba de los charcones. Las magníficas yuntas, que son el ejemplo de los animales y del trabajo que se hacía. Tenemos la cuna hecha y ahora vemos cómo los animales van a cargar este tronco en la cuna, donde resbala, y tenemos los otros pinos, los otros troncos de base. Tenemos que dar las gracias también al presidente de la Asociación de la Vaca Serrana por el trabajo, el gran esfuerzo que hacen por mantener todos estos animales y esta cabaña, que sin ellos pues no sería posible. Así que muchas gracias a Chema y a todos los ganaderos y colaboradores que hacen este esfuerzo y este gran trabajo. Vemos cómo los animales trabajan. Hoy parece que están algo más nerviosos que otros días. Como las personas, los animales todos los días no tienen el mismo carácter ni el mismo buen humor o mal humor. Así que aquí los vemos cómo trabajan. Como ha dicho Iván, que trabajan más casi Javier y José Antonio que los propios bueyes. La lumbre, no sé qué, claro, ahora va. La vitrocerámica. Joder, qué bueno. Bueno, y el putano, mira, claro, o no. ¿Estáis viendo cómo va bajando el morro? Ahora lo va a levantar de punta y para adentro. Bueno, con Miguel Ángel Teresa, hoy aquí en este arranque inicio de las quintas jornadas de la Vaca Serrana en el Hotel La Barrosa de Abejar. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Pues muy bien. Vimos mucha expectación. Sí, la gente sí, hoy responde. Bueno, ¿eh? Sí, la verdad que da gusto, como siempre os digo, gozamos de una clientela muy buena y muy fiel. Entonces, cada llamadita, pues aquí están. Habéis mantenido un poco, según decíais en la presentación, un poco lo que es ese menú del que hablabais. ¿Ha habido algún cambio? Sí, sí, todos los años cambiamos los aperitivos y cambiamos los entrantes y solo dejamos el principal, que son el chuletón, el entrecot y el solomillo, para hacerlo al punto, cada uno como quiera, al centro de la mesa. Sí. Claro, pues es una de las ventajas que tiene, además de la excelente gastronomía que tenemos aquí, que todos los años nos sorprenden con unos platos estupendos, pues tú puedes hacerte la carne como quieras, ¿no? Aquí no... Claro, eso es lo bueno, ¿no? Porque fíjate, para 100 comensales habrá quien le guste poco hecha, otros al punto, otros muy hecha, entonces no puedes entrar y salir porque al final... Es lo ideal es hacerlo cada uno a su gusto, sí. Este año vamos a tener muchas jornadas, ¿no? Varios fines de semana, primero con la vaca serrana y luego con el buey, que es una de las novedades, ¿no? Sí, este año. Sí, sí, fíjate, desde que empezamos el objetivo fue pues por poder degustar un buey, ¿no? Claro, el buey ha estado 5 años comiendo ahí en casa solo el hombre y bueno, pues la carne ya la tenemos, la carne es espectacular, nosotros ya la hemos probado, así como el chuletón no lo hemos probado aún, pero lo que es la carne, los filetes y tal, bueno, es increíble. Sí que nos dieron la máxima catalogación, la CR5, que quiere decir que el máximo engrase en carne y bueno, esperando a que llegue el día 19 de noviembre. Claro, aquí estamos en el lugar, en el sitio donde arrancaron las jornadas gastronómicas de la trufa. Y después de este sitio ha habido muchas en la zona de Pinares y en el entorno de Soria, que están haciendo jornadas de la trufa. ¿Pasará lo mismo con la vaca serrana? Es decir, hay que hacer ese efecto contagio. Ojalá, ojalá, ojalá. Y eso quiere decir que
vaca serrana soriana está más viva que nunca, ¿no? Y que la gente quiere potenciar la carne y quiere demandar, o sea, quiere degustar esta carne que es espectacular. Bueno, Miguel Ángel, te deseamos lo mejor en estas jornadas, que sean muchos los que pasen, ya sabemos que están ya las reservas casi a tope, pero bueno, no sé si hay todavía huecos para que la gente pueda llamar, ¿no? Pues la verdad es que estamos casi al 100%, pero bueno, siempre... Que llamen, por si acaso. Sí que es cierto que, por ejemplo, hoy nos han anulado, baja, ¿no? Nos han anulado dos mesas, una de 6 y otra de 4, pero bueno, automáticamente teníamos gente en espera y han podido venir. Y bueno, pues que no se desanimen, que lo intenten, y si no es para un día, para otro. Gracias, Miguel Ángel, enhorabuena. A vosotros, como siempre. Pues ahora sí que se merece un aplauso porque se ha quedado un señor taco parado. Ahora una cosa muy bonita, muy práctica, que se ha hecho toda la vida, esto ya viene de hace 3 y 4 siglos, es este carro, ¿cómo lo atamos? Porque no se nos mueva esta longitud. Pues solo lo vamos a atar de un punto y le vamos a hacer un garrote. Y con ese garrote nos podemos tirar esa lastra abajo, que no pasa nada. Los bueyes van a sujetar, enganchamos 4 o 5 pinos, arrastras aquí a las teleras y para abajo, y la arrastra hace de freno. Y esta madera, para que no se nos mueva, ahora le vamos a echar un garrote. Ya veréis lo sencillo y lo bonito que es. La metemos a la punta al palo. Y por seguridad, esto es por seguridad. Espera un segundo por ti. Te vamos a dar otra vuelta. Otra vuelta. Cuando se sabe hacer todo sencillo. Hay que aflojar 12 tabitas. Se aflojan 12 tabitas. Ahora, mucho. Y ahora, pues esto está atado a garrote. Si tensaremos este cordel, juntamos los aquiles al carro, reventamos todo. Esto hace una fuerza tremenda, espectacular. Y a estas jornadas de lo que es pues la vaca serrana en el Hotel La Barrosa de Abejar, nos llega gente de distintos lugares de la geografía peninsular, ¿no? Y en esta ocasión, en este arranque, tenemos gente de Valencia, que ellos además están muy implicados en diferentes, como representantes de diferentes centros regionales, provinciales, de otras zonas. Están aquí con nosotros los presidentes de los centros de Melilla, en Valencia, ¿no? Sí, Melilla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? José Luis. José Luis, ¿qué tal, José Luis? Pues nada, encantado de estar con vosotros, una agradable sorpresa, porque es algo que no habíamos visto nunca, y efectivamente pues es una gozada ver cómo manejan estos animales, qué labor hacen, que se supone que esto se hacía hace 50 años, y mantener esas tradiciones, pues me encanta. ¿Habían oído hablar ya de la vaca serrana? Cuando hemos tenido contacto con la casa de Soria, ya nos habló de la vaca serrana y dijo, tenemos que ir un día y verla en directo. Y hoy es el día que hemos tenido la oportunidad de ver cómo trabajan estos animales y estas personas con estos animales, y qué labor tan ingrata de tener que mover estos troncos
casi a mano, como, sí, como se hacía antes, además, como, ¿no?, como se hacía en el monte, que ahora se ha mecanizado un poco más, pero todavía en algunos sitios se siguen utilizando bien parejas de bueyes, bien parejas de mulos, ¿no?, para poder extraer esa madera. Está aquí con nosotros también el presidente del Centro Aragonés en Valencia. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Ricardo. Ricardo, ¿qué tal, Ricardo? Bien. Muy bien. ¿Estáis a gusto aquí? Encantado de estar aquí en esta tierra, bueno, que está muy cerca de la nuestra, o sea que prácticamente estamos casi o como en casa. Sí, Aragón, pues con Soria sobre todo, pues ha habido siempre una relación muy estrecha, ¿no? Sí, de, sí. Por aquella de la vecindad y que tenemos además toda la parte que es el Moncayo, toda la parte de Deza, de Monteagudo, de las Vicarías, hasta el Alto Jalón, pues es puramente aragonés también, ¿no? Igual que soriano. Sí. ¿Cómo estás viviendo esto? ¿Lo conocías tú también, bueno, de antemano? Esta labor, esta faena que están haciendo aquí los animales, yo soy de un pueblo también muy pequeño, de montaña, y también se hacía, claro, hace ya pues a lo mejor 50 años que no se realiza con los animales, porque ahora ya hay máquinas y demás, y bueno, pues de alguna manera esto te trae, ¿no?, recuerdos de los años en que yo era un zagal, y aún veía cómo los arrastradores de mi pueblo pues iban al monte y traían la madera, bueno, la bajaban del monte para luego, que entonces ya había también algún camión, pero sí que es cierto que el carro no, allí no lo utilizaban, allí simplemente bajaban la madera. Era de arrastre, ¿no? Exacto, la madera de arrastre. Y lo solían hacer con mulos, con machos, romos de estos que son también enormes, y luego utilizaban también un macho y un buey, había una yunta que utilizaban los dos. Entonces, bueno, esto de alguna manera sí que no hace, bueno, esto es impensable verlo ahora, ¿no? En esta época que estamos es impensable, porque si no es gracias a, bueno, pues a la gente de este pueblo y de la gente de Soria que conserva estas tradiciones, pues es muy difícil de ver algo como esto. O sea que estamos encantados. Claro, estamos viendo una exhibición, pero esto era un trabajo duro, también en el monte, sí, claro, al igual que hoy, pues estamos aquí en un día a correr un poquito el aire, pero bueno, se puede estar bien, pero imagínense, pues con los fríos, con las nieves, con los calores. Sí, claro. Y cualquier época del año, pues tenía lo suyo, ¿no? Y había que hacerlo, ¿no? Efectivamente. De colocar este enorme tronco, con la precisión que parece, ¿no?, que no es un trabajo sencillo, es un trabajo que están observando que tiene cierta precisión, porque sí, sí. El tronco no se puede poner de cualquier forma, o sea, es muy... Hay que saberlo, ¿no?, en qué momento colocarlo, y ahí están pues la labor que hacen los animales, los animales y los que los conducen, ¿no?, que saben en qué momento. Lo llamaban los carreteros, del equilibrio, ¿no? Del equilibrio, es verdad. Que hace de anfitrión aquí de la casa de Soria. Soy el de la casa. De la casa de Soria, y el que ha traído un poco, ¿no?, también a la gente. ¿Te ha respondido bien la gente, Sí, ha respondido bien. Vamos, ha venido un autobús completo de Valencia, que un poquito por el tema de la distancia que existe. Hemos tenido algo de problema con el tema de los alojamientos, que nos ha costado un poquito encontrar. Hubiéramos traído dos autobuses, pero es que nos ha sido imposible un poco la gestión de los alojamientos, pero bueno, no está mal. Y además, realmente es una paliza. Venir sábado por la mañana de Valencia, llegar aquí hoy, asistir a las jornadas... Tenemos un programa un poco, bueno, relativamente completo. Es decir, cuando acabemos de aquí esta tarde, sí que les daremos tiempo libre en Soria, pero mañana por la mañana vamos a bajar a la dehesa de Andaluz, que quieren ver allí bueyes... también en vivo, en la propia dehesa, ¿no?, en su hábitat natural. Después vamos a hacer una visita a Berlanga, que veremos la colegiata, el castillo, también ven un poco el pueblo, ¿no?, para que ya no se queden solo con Abejar, sino que vean más cosas en la provincia. Y terminaremos en Almazán, y luego ya de allí mañana por la tarde viajan hacia... Bueno, un recorrido muy interesante y completo también. Es completo y además es intenso, quiero decir que es cansado, entonces es un poco complicado a veces, ha respondido muy bien. ¿Cómo funcionáis allí en la casa de Soria? ¿Tenéis un grupo que...? Nosotros tenemos... actividades... Estamos rondando casi ya los 150 socios, todos realmente de Soria, que tenemos primera, segunda y tercera generación... empezamos solos, pero realmente luego, una vez que nos han ido conociendo el resto de casas y de casas que existen en Valencia, ¿no?, de Castilla-La Mancha, Melilla, Aragón, Albacete, Cantabria sobre todo, ¿no?, que hay una serie de casas, Andalucía,
Realmente intentamos que todas las actividades que hacemos no sean solo para nuestros socios, sino ampliarla al resto de socios de otras casas, que es muy interesante y además aprendes un montón de cultura, actividades y demás con otras regiones de España y ellos igual de la nuestra. Entonces nos tocaba a nosotros traerles un poquito hacia Soria, ¿no? Claro, además tenemos socios de la Casa de Soria en Valencia que vienen a pueblos de Pinares y siempre nos destacan lo bien que funciona la organización, de cómo hacen celebraciones también, pues tanto San Juan, San Saturio, ¿no? Un poco sí, lo que es, hacemos cualquier celebración Soria, de Soria, ¿no? Hacemos allí, sí, sí. Jueves Lardero, que tiene mucho este año éxito. Hicimos una pequeña... mantuvimos, por el tema del COVID, lógicamente, que cada familia lo pudiera celebrar en su casa con los packs que se enviaron desde la provincia, pero sí es cierto que hicimos una pequeña celebración invitando a representantes de otras casas regionales, pues no sé cuántos fuimos, 20 o 30 personas, que nos reunimos esa tarde en la casa de Melilla y pues para seguir, no podíamos hacerlo más numeroso, pero por lo menos pudimos mantener un poquito la... Este año que viene será una pena porque ojalá no podamos hacerlo en compañía de ellos, tengamos que buscar un sitio más grande, no haya ningún problema este invierno ya con el tema sanitario y podamos hacer una celebración como se merece. Siempre sí, confiemos en que sí, ¿no? Bastante más numerosa. Bueno, David, muchas gracias por atraer también a esta gente y que ellos pues, disfruten, ¿no? Y que se vayan de aquí. Eso sí, que aquí da para mucho, va para un fin de semana intenso como el que vais a tener, pero para más también si se quiere, ¿no?